Un cordial saludo para todos nuestros televidentes de su versión, el espacio donde los héroes que no se ven tienen su lugar. Hablando de emprendimiento, de las nuevas estrategias generadoras de negocio, en el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial, él es Rodrigo García, bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes Luisa, mi nombre es Rodrigo García, soy el dueño de Rino Arepa. Muchas gracias por este espacio. No, pues quisiera contarles pues, sobre nuestro negocio, sobre nuestra experiencia y pues compartirle a todos la experiencia del emprender, de iniciar, de arriesgarse en un negocio. Pues es una aventura un poco a veces atemorizadora, pero pues lo hacemos y estamos en ese camino. Rodrigo, ¿hace cuánto tú vives en Zipaquirá? Yo nací en Zipaquirá, yo llevo ya viviendo 29 años en Zipaquirá. Incluso salí, yo estudié en el Santiago Pérez, estudié en la Universidad Nacional, ahorita estoy terminando administración en el Politécnico. Decidimos emprender esto, pues estaba trabajando, tengo mi familia es zipaquireña también, todos somos 5 hermanos, mis padres también pues de tradición también con las arepas y todo, pues nos dieron un poco la idea de esto. Precisamente en cuanto a tu familia, ¿cómo fueron esos primeros años de infancia junto a tus hermanos? Bueno, nosotros hemos sido una familia muy unida. Nosotros siempre apoyarnos, siempre pues cuando estamos en momentos difíciles, pues siempre tratar de estar el uno ahí al lado del otro, pues para brindar una mano, brindarle los conocimientos del uno al otro también. Pues mis hermanos son mayores y pues ellos me han apoyado mucho también en el estudio y todo también. Ha sido una buena ayuda. Y bueno, y hablando más que todo en la niñez, se peleaban bastante, o por el contrario eran unidos a la hora de jugar. ¿Cómo fueron esas experiencias en la niñez? Bueno, el problema es que cuando uno es el hijo menor, entonces siempre pues son papás mayores, ¿sí? Entonces los hermanos siempre son las guías y son los que lo regañan y todo eso. Entonces, pues bueno, en ese caso, porque pues mi hermano el que me sigue, pues son 8 años que me lleva. Entonces, pues no fuera que jugáramos mucho, pero sí uno podía contar con ellos cuando necesitaba apoyo en cualquier cosa o eso. Bueno, ¿y cómo era la relación con tus padres? Es decir, ¿cómo era la forma de corrección de ellos cuando tú hacías travesuras? Bueno, no, pues la idea siempre era orientarlo a uno hacia qué le iba a servir a uno en el futuro, qué era lo que uno debía hacer, cómo debía hacerlo para que eso no le trayera problemas en el futuro, en cómo aportarse y cómo el estudio le favorecía a uno para su crianza, para su desarrollo, y siempre a que tenía que ser mucho más y tener profesión, a trabajar, ¿sí?, hacia adelante. Y no, pues las correcciones, siempre de todos modos, si uno se porta mal, pues hay que corregirlo, y esas enseñanzas hay que agradecerlas, porque eso es lo que lo forma a uno y lo enseña a enfrentarse a las cosas difíciles de la vida. Bueno, precisamente cuéntale a todos los televidentes un regaño que tú te acuerdes muchísimo, ese que te marcó la vida, no solo por la corrección, sino porque tal vez fue una forma diferente de corrección. Bueno, no sé, alguna vez, me desperté tarde, tenía que irme para el colegio, salí, dejé la cama así y me dijeron no, llegué a la casa, no la atendí, llegué a la noche y pues no, el regaño fue que toda la pieza desorganizada y pues no, la corrección sí fue dura, pero pues son cosas que uno tiene que aprender y todo, pero al comienzo uno los ve como, ah, mis papás molestan mucho, pero bueno, son parte de la disciplina que uno tiene que forjarse, ¿sí? Y la disciplina cuando ya ellos no están ahí para ejercérsela, pues es muy útil. Y uno se da cuenta de eso, pero cuando ya ellos no se la estén ejerciendo a uno. Precisamente, ¿cuáles eran esas reglas básicas dentro de tu familia? Esas reglas que ponía tu mamá o tu papá y que no se podían inquebrantar. Bueno, reglas así. Las reglas, lo más importante era pues compartir entre todos. Si hay algo para uno, pues tiene que alcanzar para todos. Siempre la responsabilidad, siempre el colaborar en la casa. Teníamos que
Bueno, ahí ha sido una parte de la cocina. Teníamos que colaborar en la cocina, mamá nos enseñaba, practicábamos entre todos, pues ayudábamos a cocinar a veces cuando se podía. Los fines de semana pues nosotros hacíamos los desayunos y eso. Y pues en esa parte pues nos dio inculcando a todos pues la parte de la cocina, ¿sí? Las reglas básicas siempre también respetar lo de los demás. Respetar a los demás igual, que o sea, uno tiene ese espacio, así como los demás tienen derechos, nosotros también tenemos derechos, ¿sí? Y respetar los de ellos y que nos respeten los de nosotros. Y siempre buscar buscar algo mejor, siempre procurar tener algo mejor. Reglas con tus hermanos, esas cosas que se ponían ustedes, que dicen, por ejemplo, no prestarse en la ropa, no tomar algo sin que se pida permiso, ¿qué manejaban ustedes dentro de su familia? Bueno, sí, cosas como que no podíamos tomar las cosas del otro. Por ejemplo, alguien compraba algo para él, no sé, una galguería o algo, entonces había que respetar eso, ¿sí? No siempre se respetaba, ¿sí? Entonces pues también habían problemas por ese caso. Pero otra cosa eran las cosas, cuidar las cosas de los hermanos, porque, o sea, estaba, por ejemplo, no sé, el computador de mi hermana, entonces tocaba cuidarlo, había que no dañarlos, saberlo usar para que pues no hubieran problemas, ¿sí? Esas eran las reglas básicas, era no dañar las cosas de los demás. Y lo otro era no prestar lo que no es suyo. Sí, entonces por favor no presten lo que es suyo, porque después le toca responder por lo que no es suyo. ¿Y a ti qué te molestaba que tus hermanos hicieran con tus cosas, por ejemplo? Por ejemplo, que uno las fuera a necesitar y no supiera dónde estaban. Ni que ellos les fuera a preguntar a uno dónde estaban y que tampoco supieran. Entonces de pronto estaban prestadas al vecino o a un amigo de ellos o algo. Eso era muy molesto. Y otra cosa, no, pues que siempre el regaño es para uno, siempre es uno el que, porque pues como uno es el menor, entonces siempre era lo que más, el que más hacía mal era uno, ¿sí? Entonces eso era básicamente lo que más me molestaba que me hicieran. Bueno, ahorita seguiremos hablando acerca de cómo ha sido el emprender tu negocio, quiénes han sido las personas que te han apoyado después de un corte de comerciales. Gracias por continuar en su versión. Cuéntanos, Rodrigo, ¿cómo se inicia el emprender de este nuevo negocio para ti? Bueno, es una idea que surge aproximadamente unos 3 años. Fue un proyecto, nosotros teníamos la tradición en la casa de hacer arepas, hicimos arepas y todo, y mis papás y todo hacíamos arepas pues normal, sí, de vez en cuando, y las hacíamos artesanalmente. Y resulta que pues yo dije, no, pues... comencé a ver la cuestión de las arepas rellenas y dije, no, pues sería bueno hacer un relleno parecido a la salsa de carne que hacemos nosotros acá en la casa. Y pues comenzó con eso y pues dije, no, pues sería bueno poder dejar un stand así que fuera llamativo. Comencé a ver cosas como en los centros comerciales, locales, cosas que fueran así como que veía uno que eran llamativas y que le daban confianza a la gente, ¿sí? Entonces, bueno, dije, listo, está bien la parte de la apariencia, pero habría que darle organización entonces a ver que toca dar un producto que sea muy rico y que le guste a la gente, que tenga buena calidad, que tenga buen sabor y que sea conveniente y que podamos llegarle a la gente y que sea fácil de llevarle y a un precio asequible a las personas. Y así fue que entonces comencé a experimentar. Fueron 2 años que cogí y hice cada 15 días, entonces invitaba a la familia, no, es que voy a hacer prueba de arepas, entonces, no, vamos a hacer arepas, entonces llevaba la carne, llevaba todo, llevaba las arepas, las hacía y les daba a la casa, ay, no, venga, díganme, ¿qué les falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué le podríamos mejorar o qué podría hacer? Y así fue, y prueba, y prueba, y prueba, y prueba, y hasta me decían en la casa, no, pero solo pruebas, como que nunca lo va a montar. Y bueno, de todos modos, mientras ese tiempo, pues yo estaba trabajando en Carvajal Empaques, y pues ahí trabajé en gestión humana, trabajé como auxiliar, después como analista de gestión humana, y pues en parte en eso fue muy bueno también, en como la conexión con la gente, el tratar con la gente, pues va uno experimentando como eso de la atención al público, la atención al cliente, ¿sí? Entonces pues fuimos combinándolo.
Y pues en Carvajal Empaque nos siguió yendo bien, nos volvimos después auxiliares de producción, ya estaba manejando gente y pues había una opción de seguir, pero pues el proyecto ya llevaba 2 años ahí en papel, en lápiz, en cuentas, en pruebas, y pues resulta que es que ya quería sacarlo adelante y pues tomamos la decisión de decir, pues bueno, es algo arriesgado. Tengo unos ahorros, pero pues no voy a tener sueldo como tal, no voy a tener prestaciones, no voy a tener todo esto, pero si no lo hago ahora, pues no sé cuándo lo voy a hacer. Y después cada vez entre más lo diles, vas a dudar más de la idea que tienes. Entonces decidí, no, arranquémoslo. Me ofrecieron una oportunidad en la empresa, pero pues dije, no, pues voy a hacer el proyecto. Y acá fue que comenzamos, arrancamos. Comenzamos a organizar todo, a montar todo, a buscar el diseño, comencé a dibujarlo, lo dibujé con un amigo diseñador, entonces lo plasmamos ya en digital y ya lo mandamos a hacer y miramos la opción más viable, el lugar y todo eso, ya pues eso ya fue la otra opción, ¿sí? En todo este proceso, ¿quiénes han sido las personas que siempre te han apoyado, que te han dado la mano, sea emocionalmente o sea con otro tipo de ayuda? Pues siempre, siempre he tenido la ayuda de mis papás, sí. Mis papás han sido muy, muy importantes porque pues, o sea, ellos básicamente me han apoyado porque pues, yo sigo estudiando y ellos han, cuando a veces se me queda corto el tiempo, pues ellos están ahí para ayudarme, sí. Si puedo contar con ellos, puedo confiar en ellos, sí. También la familia de mi novia ha sido también muy importante el apoyo. Porque es que emprender es un poco difícil, es bueno, es muy atractivo, pero es un poco difícil al comienzo y uno necesita mucha ayuda. Y sí la he encontrado en ellos, en mis papás y en la familia de mi novia y en mis hermanos también me han prestado manos que cuando uno dice, no sé, no, no puedo, pero ellos han estado ahí. ¿En algún momento dudaste de emprender este negocio? Sí, no, o sea, muchas veces uno duda. Muchas, muchas, uno duda, dice, ¿será que sí da? ¿Será que la arepa le gusta a la gente? ¿Será que el negocio es irrentable? ¿Será que vale la pena dejar el trabajo por esto? ¿Será que la proyección me va a dar mejor en esto que seguir en el trabajo? ¿Será que en 5 años sí de verdad va a tener algo mejor que lo que van a tener en el trabajo? ¿Será que va a poder con el estudio? ¿Será que sí es rentable? ¿Será que sí va a alcanzar con la plata? ¿Sí? No, es muchas las dudas, sí, pero al final uno dice, venga, no importa, hay que lanzarse al agua. Es como cuando eres pequeño y te tienes que tirar a la piscina y no sabes nadar, pero bueno, ahí sabes que es pandito, bueno, sabes, ahí miras la profundidad, hay alguien que de pronto te dice, te va a prestar una mano, pues te tiras, ¿sí? Y pues eso fue lo que hicimos y acá estamos. En la actualidad, ¿cuánto tiempo llevas ya con tu negocio? Estamos cumpliendo recién ahora 1 mes y medio. Comenzamos el 10 de noviembre, el 10 de octubre. Comenzamos el 10 de octubre y pues no, o sea, son comentarios muy alentadores. La gente nos dice, no, es que la arepa es muy rica, sabe muy rico. Hay gente, por ejemplo, la otra vez tengo unos clientes que vienen de Florencia y ellos me dijeron, no, es que esa arepa es muy rica. Hace 6 meses no me comí una arepa así de este tipo. Y yo, no, esos son comentarios muy buenos que uno dice, vale la pena seguir y qué bueno seguirlo haciendo, qué bueno seguir trabajando y bueno, vale la pena madrugar, vale la pena el tiempo, el sacrificio, todo eso que uno le hace para eso, para escribir unos comentarios de eso, ¿sí? Y no, que los niños les digan a los papás, no, es que la arepa de ahí es muy rica, la arepa es deliciosa, bueno, o sea, ya uno dice, estoy haciendo bien el trabajo y hay que seguirlo haciendo bien y mejorar. Por otro lado, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que tú has identificado en este mes de trabajo? Bueno, en este mes de trabajo es que, pues que a veces asegurar la calidad y asegurar la confiabilidad del producto, porque lo que yo dije, o sea, como parte esencial de de nuestro proyecto, era ofrecer productos frescos, de calidad y ofrecerle productos que fueran fiables, porque es que manejar alimentos es algo complicado, ¿sí? Y entonces yo dije,
pues tenemos que llevar siempre alimentos frescos. Entonces, ¿qué ha sido complicado? Que pues, por ejemplo, si en algún momento se ha dejado de vender algo, pues se pierde la comida porque pues ya no, no, o sea, ya no se puede vender eso. Si no es el producto fresco, no se puede vender, ¿sí? Eso ha sido complicado. ¿Qué ha sido complicado? Pues que uno tiene que ser muy constante, muy constante, muy constante. Se sacrifican los fines de semana porque pues los fines de semana son los días donde más está o sea, donde más hay gente, más clientes pueden haber, y pues uno sacrifica los fines de semana. Ya no hay las 8 horas, 9 horas y media de jornada habitual. Listo, te desentendiste del trabajo y ya. No, hay que seguir y hay que estar pendiente. Entonces hay que terminar el trabajo, hay que prealistar las cosas, hay que dejar todo listo. Y si tú te equivocas en algo, pues el error es grave porque nadie, o sea, si no estás pendiente de todo, eres el administrador, además eres el chef, eres el que dirige la venta, entonces pues es complicado. Si te descuidas, está eso. Eso es complicado, pero pues es parte del emprendimiento y pues si uno quiere tener un negocio tiene que ser muy responsable y muy disciplinado para eso. Ahora, ¿cuáles son las principales características de tus arepas? ¿Qué las hace únicas? Bueno, nosotros hacemos las arepas con puro maíz peto. O sea, nosotros hacemos el maíz peto, hacemos toda la receta, desde ponerlo en agua, ponerlo, cocinarlo, incluso a veces los cocinamos, se cocina al carbón. Ese es un proceso que toma su tiempo, se muele, se amasa, ¿sí? Se moldea, se pone su queso, ta, 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 se asa, se preasa y luego se ponen acá, se hacen las arepas acá. Y pues ya la otra parte es la carne, el pollo, el champiñón, que pues nosotros mismos tomamos todos los ingredientes y preparamos todas las salsas. ¿Cuáles son los tipos de arepa que tú manejas acá en tu negocio? Bueno, nosotros tenemos arepita desde la más económica, que sería la arepita con jamón y queso. Tendríamos la arepa que le sigue, sería la arepa de carne o la arepa con pollo. Después sería la arepa con carne y champiñón o la arepa con pollo y champiñón. También tenemos la opción de la arepa con carne y pollo o la arepa completa, que viene con carne, pollo y champiñón, que pues es nuestra arepa de las más completas. También tenemos la opción de que la gente pues agrande su arepa, ¿sí? Porque pues la idea es poder satisfacer el gusto de toda la mayoría de clientes, ¿sí? Que pueden ser, por ejemplo, entonces, si tenemos hambres un poco más salvajes, como decimos en nosotros, entonces pues tenemos la grande Maxi Rino, que viene una arepa más grande y ponemos más ingrediente de carne, más ingrediente de pollo, según la arepa que decían agrandar, ¿sí? Precisamente de todas estas referencias que tú nos cuentas, ¿cuál es la que más vendes? Bueno, la gente se inclina mucho por la mixta y por la de carne. Sí, son muy, o sea, es como, no sé, la mixta le gusta a la gente porque tiene como el equilibrio entre los dos sabores, como el sabor más fuerte de la carne y el sabor un poco más suave del pollo, y la gente, esa es una de las que más llevan las personas. Bueno, y nosotros nos vamos a un corte de comerciales. Los esperamos que sigan con nosotros y ya luego les contaremos por qué este negocio se llama Rino Arepa. Gracias por continuar con nosotros en su versión. Bueno, cuéntanos cómo nace Rino Arepa, por qué este nombre. Bueno, la verdad es que tengo una gran admiración por este animal, el rinoceronte, ¿sí? Me parece un animal muy atractivo en cuanto a su emprendimiento, en cuanto al seguir adelante, no importa si hay obstáculos en la selva, no importa, él tiene un objetivo y va hacia allá, embiste, o sea, y sigue adelante, ¿sí? Sin importar si se golpeó, si se cayó, hay que seguir adelante, ¿sí? Y pues es una gran admiración por eso, y pues puse Rino Arepa porque quería en nombre de Rino, pero que fuera un poco más amigable el rinoceronte, no, sino Rino Arepa. Y no, de ahí más o menos, de eso fue que por eso nació la idea de Rino Arepa. Bueno, ahora específicamente en cuanto a las características que debe tener un emprendedor, ¿cuáles consideras tú que son las más importantes? Bueno, características, yo creo que comenzando con la más importante de todas es la perseverancia. Esa yo creo que es la característica más importante en cualquier emprendedor, y la perseverancia va en todos los órdenes, porque es que no es solo ser perseverante en
cumplir con algo, tener una rutina, sino ser perseverante después del fracaso, ser perseverante cuando las cosas no parecen que son tan, tan amigables, pero hay que seguir adelante, ¿sí? Porque es que el éxito puede estar un poquito, un paso allá del fracaso, ¿sí? Y si uno se pone a indagar en todas las personas que han tenido éxito en cualquier negocio que hayan emprendido, siempre habrán enfrentado un fracaso, siempre lo habrán enfrentado. Pero si no se sigue adelante y si no se deja apabullar uno por ese fracaso, pues no va a tener. Y otra de las características muy importantes es ver los fracasos como unas oportunidades de mejoras, ¿sí? Si algo no está saliendo bien, entonces debo analizar, debo hacer como un mirar bien todos los factores de mi negocio y decir, venga, ¿qué me puede estar faltando? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué es el factor clave que me puede ayudar a que pueda lograr mi objetivo, ¿sí? Entonces, si no le gusta a los clientes, venga, ¿qué es lo que puedo hacer para poder llegar a los clientes? Bueno, por otro lado, ¿cuál consideras tú que debería ser la manera de enfrentar los obstáculos cuando se vienen al inicio de emprender un negocio? Al inicio de emprender un negocio. Bueno, en ese caso podría ser citar a Henry Ford, que dijo que las fallas son la oportunidad de emprender de nuevo más inteligentemente, ¿sí? Entonces es, si me equivoqué, venga, tengo que comenzar de nuevo, pero hacerlo mejor, ¿sí? Entonces no importa, algo hice mal, algo no estaba bien. No puedo culpar a los demás o culpar a algo externo, sino puede ser algo del negocio. Entonces yo creo que es algo que tiene uno que tenerlo muy, muy enfrente. Y más cuando estás emprendiendo, porque cuando estás empezando, estás aprendiendo. Entonces, emprender es casi aprender, ¿sí? Aprender de cada cosita y de cada experiencia. Bueno, hablando ahora de las proyecciones futuras, ¿qué piensas tú con Rinoarepa? ¿Hacia dónde lo quieres llevar? Bueno, nuestra idea con Rinoarepa es poder llegar más cerca a los clientes en diferentes zonas de Zipaquirá, o sea, poder más cerca a clientes. Incluso he tenido clientes que, bueno, han venido dos, tres veces, pero dicen, es que la verdad es que es muy lejos, ¿sí? Entonces me gustaría que estuvieran un poco más cerca, uno estuvieran más cerca para poder ir allá más frecuente, ¿sí? Eso es nuestra perspectiva, ¿sí? Estar más cerca a los clientes. Entonces estamos mirando pues para poder, la idea es estar en más puntos en la ciudad de Zipaquirá. ¿Has pensado tener una expansión, bien sea departamental, nacional o internacional? Bueno, en principio la idea es Zipaquirá, pero sí, claro, nos gustaría estar a nivel zonal, sí, zona Sabana Norte, Sabana Centro, poder de pronto expandirnos a Sabana Occidente o esto, estar en poblaciones donde la gente pueda tener acceso a una arepa rica, de calidad, con confianza, bien preparada y asequible. En ese caso puntual, ¿tú pondrías más productos dentro de lo que tú vendes, dentro de Rinoarepa, o solamente seguirías con las mismas preparaciones que hasta hoy estás llevando? Sí, la idea sí podría ser expandir nuestro repertorio de arepas, ya que pues es ir escuchando los gustos de los clientes, ¿sí? Entonces vamos aprendiendo de lo que va pidiendo nuestros clientes. Los clientes piden, no sé, una criolla, quieren con piña, quieren con esto, entonces escuchar, ir probándola, y pues si ya vemos que hay algo que de verdad le gusta a los clientes, pues entonces lo podemos sacar como un nuevo producto para pues, la idea es poder satisfacer mayor cantidad de clientes y mayor diversidad de gustos. Bueno, precisamente, ¿cuál es el mensaje que tú tienes para toda la comunidad zipaquireña? Para aquellas personas que han pensado en un momento tener una iniciativa de negocio, pero que han visto más grandes los obstáculos o el dudar de que su idea podría generar recursos. Bueno, los invito a todos los zipaquireños que tengan una idea en la cabeza sobre un negocio, sobre una posibilidad de negocio, que crean en ellas, que crean en esa idea, ¿sí? Que le den forma. Que crean más en esa idea que en el miedo a iniciarla, y que la emprendan inteligentemente, que claro, o sea, no podemos decirnos que no hay riesgos, hay que tomar los riesgos, pero pues hay que medir esos riesgos para que no dejarlos que se crezcan así como un monstruo y que nos apabullen y no nos dejen arrancar. Bueno, Rodrigo, ¿cuál es el ingrediente que no puede faltar en la vida? El ingrediente que no puede faltar en la vida, el amor por la vida.
Para mí es el más importante. No importa si tienes dificultades, no importa si estás solo, si estás triste, no importa. La vida hay que amarla y vale la pena vivirla, vale la pena arriesgarse, vale la pena sufrir, vale la pena llorar, vale la pena alegrarse, vale la pena vivir la vida. Rodrigo, te damos muchas gracias por el tiempo que tú dispusiste para contarnos tu historia, para contar quién está detrás de Rino Arepa. Muchas gracias a ti, Luisa, y muchas gracias a todos. Que estén, pasen buena tarde. Gracias a todos ustedes allá en casa, porque siempre han seguido su versión y porque emisión tras emisión aprenden algo, así como la historia de Rodrigo y todas las enseñanzas que nos deja esta. Nos vemos en una próxima emisión de su versión.